Hola, bienvenidos a Hablemos de Ciencias Forenses. En el video del día de hoy hablaré acerca de José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero. Comenzamos. José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero. El 8 de octubre del 2007 fue detenido al ser acusado por las autoridades de los crímenes contra tres mujeres, además de cometer actos de canibalismo, tras revelar que comía partes de sus víctimas. Por este último acto, fue llamado el caníbal de la Guerrero. Las agredidas fueron Alejandra Galeana Garavito, su pareja sentimental, una exnovia y una sexoservidora. El 18 de octubre del 2007, se dio a conocer un expediente de la Fiscalía donde se detalla que Olga Lidia, expareja de Cepeda, también habría sido víctima de maltratos, llegándose a comentar que el ahora occiso la obligó a ver películas pornográficas de zoofilia y tener relaciones sexuales sadomasoquistas. Calva Cepeda murió el 11 de diciembre del 2007, tras presuntamente suicidarse en una celda de la cárcel usando un cinturón. Sin embargo, existen dudas sobre si José Luis Calva Cepeda se suicidó. Conocido como el poeta seductor, el poeta caníbal, el descuartizador de la Guerrero, o como se le conoce hoy en el folclore popular, el caníbal de la Guerrero. Se llamaba José Luis Calva Cepeda. Nació el 20 de junio de 1969 y quedó huérfano de padre a los 2 años. Su madre se refugió en el alcohol para soportar la difícil tarea de criar a 6 hijos. Lo cual acentuó su carácter estricto, agresivo y altanero, según palabras de Calva Cepeda. Debido al carácter de la madre, los castigos alcanzaban niveles exacerbados y José Luis fue obligado a dormir en el patio tras romper un figurín de porcelana. La frialdad de la madrugada nunca la podré olvidar. El rocío de la noche enfrió mi alma hasta quemar mi ser. La constante violencia verbal, física y psicológica a la que era sometido lo motivó a escapar de su casa a los 6 años. Caminaba por las calles del municipio de Nezahualcóyotl en condiciones precarias y en muchas ocasiones cometía robos para sobrevivir, lo que lo llevó a consumir drogas y alcohol en una corta edad. Poco tiempo después regresó a su casa materna, pero el destino le tenía preparado otro revés al ser violado por el amigo de su hermano mayor, un dolor que lo recordaría todas las noches hasta el final de su vida. Todos estos acontecimientos propiciaron que Calva Cepeda fuera un niño introvertido, con poco contacto social y con un creciente sentimiento de frustración y enojo. Su vida giraba en torno a su madre, pues anhelaba su aceptación y cariño, el que jamás recibió. Al crecer buscó que su madre aprobara a sus novias para continuar con la relación. Se había hecho de una personalidad más empática. Su primera relación formal fue en 1992. Se casó a los 23 años y tuvo una hija. Sin embargo, el matrimonio no prosperó. En 2004 inició una nueva relación, la cual duró poco. Pero esta vez, motivado por su personalidad psicópata, secuestró, torturó, asfixió y descuartizó a la mujer y dejó los restos en bolsas negras de basura. La segunda víctima de este caníbal se trató de una sexoservidora que trabajaba en el centro de la Ciudad de México. Sus restos los volvió a empaquetar en 2 bolsas de basura y presentaban el mismo patrón de asesinato. José Luis Calva Cepeda vivía con un gran rencor hacia las mujeres y con un conflicto hacia su feminidad. A decir de los expertos, entre más sádicos y crueles eran los homicidios, más sentía que lograba destruir su lado femenino y su latente homosexualidad, así como generar control y acabar con el desprecio del cual sentía era objeto. El tercer asesinato sería el más perturbador. Después de 1 mes de noviazgo, su pareja terminó con Calva Cepeda, pero él la invitó a tomar un café a su departamento e intentó convencerla de regresar. Al no aceptar, comenzaron a discutir, y bajo los efectos de la cocaína, la golpeó y la estranguló.
desmembró el cuerpo en el baño para luego freír la carne y tirar parte de los huesos en una caja de cereal. Con este acto, poseía a su víctima, absorbía sus cualidades femeninas y así no lo abandonaría. La madre de su última víctima, Alejandra Galeana Garavito, dijo que, aunque no simpatizó con él cuando lo conoció, se portó de manera normal, trataba de ser gracioso, hizo bromas y trató de agradarnos. Quería encajar en la familia. Así era José Luis Cepeda Cabo, Luis Pavón o su verdadero nombre, José Luis Calvo. Hombre agradable, que aparentaba cultura y habitante del departamento 17 en el edificio del número 198 en la calle de Mosqueta, Colonia Guerrero, Distrito Federal, cuya historia comenzó literalmente de forma precipitada. El lunes 8 de octubre del 2007 por la madrugada, en las calles de Guerrero y Mosqueta, Colonia Guerrero, policía judicial aseguró a quien dijo llamarse José Luis Calva Cepeda, con motivo de la denuncia presentada por Soledad Garavito Fernández, por la desaparición de su hija de nombre Alejandra Galeana Garavito, de 32 años de edad. Calva Cepeda afirmó no haberla visto en más de 15 días. A petición de la policía, permitió el acceso a los elementos al interior de su departamento, que se encontraba oscuro, circunstancia que aprovechó para correr y dirigirse a la puerta que da hacia un balcón de la calle, desde donde intentó huir. Sin embargo, dicho sujeto perdió el equilibrio y se precipitó hacia la calle, donde finalmente es detenido, presentando traumatismo cráneoencefálico, esguince cervical y algunas excoriaciones producto del deslizamiento que realizó. Al revisar el interior del departamento, se encontró en el closet de la recámara el cuerpo de Alejandra Galeana Garavito. El cuerpo presentaba mutilaciones del brazo derecho a la altura del codo, así como de la pierna derecha a la altura de la rodilla, miembros que fueron encontrados en el refrigerador. Se localizaron dos cuchillos, un cúter y unas agujetas que presentan manchas hemáticas. Sobre la estufa se localizó un sartén que contenía restos de grasa y residuos de carne fría. Cerca de la base del fregadero se encontró una caja de cereales en cuyo interior se localizó un resto óseo, cubierto con tejido muscular, el cual se observó que había sido frito. También se encontró sobre la mesa un plato con cubiertos, observándose restos de carne frita. Se encontraron ejemplares de dos novelas denominadas Caminando Ando y La Noche Anterior, donde aparece la imagen del probable responsable y una semblanza donde se autodenomina periodista, poeta, novelista y dramaturgo, que cuenta con más de 800 poesías en su haber, 10 novelas y 8 obras de teatro, y que entre sus trabajos más significativos destacan Requiem para un alma en pena, que es una drama satírica, Krish, el aprendiz de mago, que es una novela infantil, Antigua, que es una novela fantástica, Prostituyendo mi alma, que es una poesía, y la elocuente Instintos caníbales, que es una novela de suspenso. La causa de muerte de Alejandra Galeana Garavito fue asfixia por estrangulación armada y traumatismo cráneoencefálico. Para octubre, Calva Cepeda convalece de sus heridas en el hospital de shock, pero los reporteros y las pesquisas judiciales comienzan a develar trazos de sus vidas anteriores. Un hombre llamado Juan Pablo Monroy tuvo una relación sentimental con él. Se mantenía de vender sus textos a domicilio y aunque su educación no llegó a la universidad, se presentaba ante las mujeres como intelectual y periodista. Una expareja del presunto asesino aparece denunciando sus abusos, su adicción a las drogas y el alcohol, así como su afición a la magia negra, las películas de zoofilia, sadomasoquismo y asesinos seriales. Para fines de octubre, su expediente ya ha sido consignado a un juez en el reclusorio norte. Calva acepta que mató y descuartizó a su pareja, pero que la cocinó para dársela a los perros, y que el móvil fue una supuesta negativa de Alejandra para darle un hijo y el desamor que ella comenzó a mostrar. Para el 1 de noviembre, el juez 21 de lo penal en el Distrito Federal le declara la formal prisión por los delitos de homicidio agravado y profanación de cadáveres,
Sin embargo, Calva no se inmuta y prepara lo que planea será la novela que lo lance al estrellato literario que tanto anhela. Caníbal, un poeta seductor. Una obra que queda inconclusa, pues la mañana del 11 de diciembre del 2007 aparece muerto en su celda del reclusorio Oriente, ahorcado con un cinturón. José Luis Cepeda poseía el perfil característico de un psicópata, con posibles brotes psicóticos. El consumo de drogas como la cocaína podría haber ocasionado alucinaciones auditivas o visuales, y aunque los psicópatas son personas trastornadas, no se puede afirmar que están locos, entendiendo el término como el desapego con la realidad, es decir, no presentan graves alteraciones en el pensamiento y la percepción. Los psicópatas son personas que suelen actuar con un gran encanto superficial, que aunado a su flexibilidad moral y falta de remordimiento, les permite ser funcionales, exitosos en la sociedad para seducir a sus víctimas y atraerlas hacia su lugar de ejecución. Normalmente, el trastorno de la personalidad de los psicópatas, como Cepeda, se manifiesta en tres causas: en sus relaciones con los demás, en su afectividad y en su conducta. En el primero, son arrogantes con un sentido desmesurado de autovalía, mienten con facilidad y manipulan a los demás. En el plano afectivo carecen de capacidad para experimentar emociones, por lo que no tienen sentimientos de culpa y son incapaces de generar empatía. En cuanto a su conducta, son irresponsables, impulsivos, no se fijan metas y mantienen relaciones parasitarias con los demás. En cuanto al deseo antropófago del caníbal de la Guerrero, se trata de una asociación condicionada a través de su vida. El hecho de que Cepeda haya devorado a su novia y haya sido capaz de descuartizar a otras dos víctimas no es un acto de inspiración repentina, sino el cultivo de una fantasía relacionada con la ira, el masoquismo, una personalidad sádica, una sexualidad ligada a la muerte y probablemente el abuso que sufrió en algún momento de su infancia. Sin duda, todas estas experiencias moldearon y marcaron su cerebro. Este tipo de pensamientos perversos suele ser alimentado con pornografía, en este caso películas de zoofilia y literatura del Marqués de Sade, que en un momento dado, e impulsado por otros elementos como el uso de drogas o una insatisfacción, hacen que lleve sus acciones al extremo. El acto de comerse el cuerpo asesinado implica una situación simbólica donde de alguna manera parece estar diciendo: no puedes vivir fuera de mí y no puedo relacionarme afectivamente contigo. Entonces me relaciono a través del estómago y no de mis sentimientos. Cuando Cepeda decide aniquilar, es muy probable que haya tenido como objetivo final el de humillar a su víctima y así experimentar el poder, recobrar la autoridad y reforzar su autoestima. Así, el móvil principal de este homicida fue un deseo enfermizo de dominio y superioridad. El cadáver de José Luis Calva Cepeda fue velado y enterrado el 12 de diciembre del 2007 en el Panteón Civil de San Lorenzo Texonco. Un arreglo floral que se colocó en su tumba decía: poeta seductor, tus hermanos nunca te olvidaremos. Esto ha sido todo, espero el video les haya gustado. Y los invito a suscribirse, darle like al video si les gustó, compartir y activar la campanita de notificaciones. Gracias por su atención.